Recechos de Arwis el Lorca. Bueno, pues estamos aquí con Dani y con Javi, que vamos a hacer un rececho con ellos aquí en la zona de Murcia, al Arwis. ¿Qué expectativa llevamos? Por lo menos soy el primer día a verlas, aunque sea, y podemos acercar un poco. Y luego ya a ver si valoramos alguna que sea bonita y a ver si podemos hacer una entrada bonita también. Ah, seguro que sí. Y parece que el calor nos está respetando. De momento sí. Aquí tenemos a José. José, ¿tú qué dices? Sí, tendremos suerte. Espera tener suerte y ya está. Pues nada, vamos a ver si tenemos suerte y se pueden identificar con los árboles. Pues vamos al lío. Venga, vamos. Me llamo José y vengo desde Extremadura a cazar a los Arwis. Esta es su primera Arwis. Comenzamos el día con Perico, acompañando a José en su primer rececho de Arwis. ¿Vuestra primera vez a los Arwis? Sí, es la primera vez que venimos aquí, a ver si tiene suerte y puede matar hoy la hembra. Sí. Y luego a ver si el compañero José puede matar otra y sería el día perfecto. Sí, creo que sí. El cazadero es muy bonito y ya solo queda poder verlas y con suerte matarlas. Correcto, que luego hay que pegarles. Exacto. Eso ya depende del colega. Eso ya depende de Javi. Los montes de Lorca son los elegidos esta vez para que José y Javi abatan su primera hembra de Arwis. Unos montes no muy duros, pero gracias a su gran abundancia de Arwis hacen posible esta magnífica aventura. El primer grupo en divisar los Arwis es el equipo de Javi. Una pelota de hembras con un macho aguardan en la loma de enfrente. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas de momento? Bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Te gusta el monte o no? Sí, flojito. Volvemos con el grupo de Javi. Vamos a intentar hacerle una entrada. Volvemos con José. Unas camas de Arwis nos delatan su presencia. Javi se prepara para el disparo. La pelota de Arwis no ha notado nuestra presencia. Se prepara. Te pongo adelante, no te pongo adelante. Está muerta. Está muerta. Bien. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Macho, ha sido Billy el niño, tío. Dios, es que le he visto así, digo, no me la podía meter por aquí, y digo, pues le voy a apuntar un poco más atrás, le voy a meter como por los riñones y que vaya para adelante. Me cago en Dios. Sí, y le he visto dar la voltereta y digo, ya está. Sí, casi no me da tiempo a grabarlo. Bonita, ¿eh? Bonita, sí. Iba un macho. ¿Eh? Iba un macho al lado, guapo. Un macho bien bonito. Uf, ¿bueno qué? Hay que repetir esto. Mira dónde siguen ahí los machos. Sí.
ahí siguen para arriba. Pero has estado rápido para tirarle, ¿eh? Bueno, si es que he visto un momento, la he visto así cruzarse, me ha dicho la primera. Y claro, la esperaba ahí y digo, en ese pino no sale para arriba, en plan, para la derecha, que la estaba esperando ahí. Y digo, no tiene que subir. Visto, me creía que no me habían visto. Claro, yo igual. Se han bajado abajo, pues se han bajado por allí delante. Mm. Se han venido para atrás. Yo es que la veía como que subía para arriba y digo, pues la espero en ese arenal de ahí. Cuando veo de repente que me viene un poco más baja. Y entonces ahí ha sido cuando he apuntado aquí. De ahí las palomas y digo, están por ahí. No lo habían visto, porque yo cuando lo he visto han bajado por allí corriendo por abajo. Mm. Digo, ustedes no han visto, van a ir súper arriba. Claro, yo es que he visto por aquí bajar por esta arena. Cuando han bajado. Pero no han ido ahora a Zurri y a Zurri han zurrido ellas. Si no zurren ellas, no las vemos. Ya, José, esto es llegar y besar el santo, ¿eh? Sí, esto es besar el santo. Lo que es conocer el terreno, pero esto no pasa siempre. No, esto no es normal. Bueno, ¿qué, Javi? ¿Estás contento o no? Yo sí, sí. Yo muy contento, vamos, ha sido un momento de... Estás temblando, macho. Joder, si es que ha sido de tensión, de... parecía que la tiraba como una montería apenas. Sí, 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 pero si te digo que no me ha dado casi tiempo a grabarla, tío. Claro, es que ha sido un momento ese de decirme, la primera, y la primera me dio con ella y ese momento ha sido. Pues nada, mover el bicho, muchísimas gracias. La vista es bonita, ¿eh? Es guapa, es guapa. Sí. José también se le presenta la oportunidad. Está esperando el momento oportuno para realizar el disparo a su hembra de arroyo. Buen disparo. En todo el centro. Aún así, la hembra corre, pero creemos que no llegará muy lejos. A ver si la has pegado. Pues no, tío. Nos ha costado... 2 horas. Bueno, empezó a 6:30, ¿no? 7. Bueno, ¿qué, tío? ¿Qué hora es? 9:15. ¿Eh? Espectacular. O sea, el tiro, sinceramente... Bonito, de verdad, ¿eh? Un buen... Paco y yo pensábamos que te habías precipitado, porque has tirado... No, se ha precipitado, pero... Ha tirado como una carretilla, el cabrón, ¿eh? Pero muy bien, perfecto, tío. ¿Qué tienes que decir? ¿Te ha gustado o qué? Encantado. A la vuelta a repetir. ¿A que sí? Sí. Bonito. Venga, vamos a colocarla y un par de fotos. La misma va a ser difícil, ¿eh? Bonita, ¿eh? Sí, es bonita. Ay, está tío. Es guapa, ¿eh? Mira qué barbilla tiene. A ver, ahora tendrá pelo de verano. Bueno, ¿qué? ¿Ahora que la has visto? ¿Contento o no? Sí, sí, muy contento. Me ha gustado mucho la experiencia. La vas a hacer de pecho, aparte está bonita para hacerla de pecho. Sí, tiene buena barba. Sí, sí, tiene buena barba. Está muy bien. Está muy bonita para hacerla de pecho. Por abajo, de los cuernos. Con la ayuda del guarda, José saca la hembra un claro para hacerse la foto de rigor. Yo lo que pasa es que he visto la trayectoria de la salida de bala. Y te he dicho, digo, y luego la he visto cómo se ha comportado y cuando iba corriendo, digo, va de barrio. La luz es espectacular ahora, tío. La luz esta es la mejor que hay. Javi y José han cumplido su objetivo. 2 hembras de Arrui. Ahora échale la cara más hacia adelante. Un poco más. Más que la que para que se vean bien los cuernos. Ahí, ahí. ¿Qué hora es? No, señores, 10 de la noche y trabajo... terminado. Hemos venido hoy con 2 compañeros, bueno, 3, con acompañante de Extremadura, José y Javi. Del Comando Villavieja. Que venían a hacer su primera experiencia en cazar un arrui, ¿no? Es la primera vez que cazáis un arrui. Sí, yo la vez, sí. Y han empezado poco a poco, con 2 hembras. Y nada, hemos sido capaces esta tarde, hemos hecho 2 grupos, con José y con Paco. Hemos hecho 2 grupitos y hemos conseguido abatir las 2 hembras que veníamos buscando. Ellos han tenido más suerte. Prácticamente ni han sudado con el calor que hace. ¿No? Sí, cuenta un poquito, ¿cómo ha sido rápido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Rápido, muy buena. Yo muy satisfecho. ¿Sí? Tanto con el lance, con el animal, con todo. Me ha costado poco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí.
Habla que luego tiene que ver tu madre, tío, venga. No, hostia, si han hecho un montón. Cállate, que la liamos. Y luego José, que es el que ha acompañado yo, que nos ha costado un poquito más, ¿no, José? 3 horas de... Me habéis hecho sudar, cabrones. Y al final, nada, 9:15 hemos tenido recompensa. Sí, hombre. Estaba ahí con Pedro, y estaba ahí con los primáticos él. Y yo sin primático, y él mirando, y digo, ¿qué están ahí? Y decía Pedro, no, que yo no veo nada. Digo, me cago en 10, digo, que están ahí las dos. Y ya lo he visto, y dice, ponte con el trípode. Digo, que no, puso, ¡pum! Y ya está. Y ya está. Muy satisfecho, un lance bonito, y la verdad que el trato con vosotros es espectacular.